Hola a todos, hoy aprenderemos a hacer un hermoso adorno navideño como es esta original corona o guirnalda navideña o cuelga puertas de Papá Noel. Muy fácil de hacer con materiales reciclables como son los tubos de papel higiénico paso a paso, decorada con un bello duende o gnomo en tela polar, fieltro, flis, pañolensi, la que tengas a la mano. Y recuerda que los moldes los encuentras en la descripción del video en tamaño real totalmente gratis. Solo tienes que imprimirlos en tamaño carta. Quédate conmigo hasta el final del video. Para nuestro proyecto, reciclaremos pedacitos de tela de fieltro, flis, polar, pañolensi, la que podamos conseguir más fácil y de colores a nuestro gusto. Empezamos por transferir los moldes a la tela. Luego cortamos dejando el espacio para coser. Y cosemos por donde hemos marcado. Ya he marcado todas las piezas. En tela doble dos veces las orejas, la cabeza en tela doble una vez, la nariz una vez. Cortamos por donde marcamos. Y los bracitos dos veces. Los he dejado así porque debemos coser por donde hemos marcado. Luego quitamos el sobrante de tela. Lo mismo las piernas dos veces, dejando el espacio para coser. Las manguitas de la camisa dos veces también. El chaleco una vez con su respectivo bolsillito. El ala del gorrito y la copa. La manguita del pantalón, el cuerpo y la otra manguita del pantalón y los zapaticos. Ahora cosemos por donde hemos marcado. Ya están cosidas todas las piezas. Lo que hacemos es que le quitamos el sobrante de tela. Hacemos unas pequeñas cortaditas donde hay curva con mucho cuidado de no llegar a la costura. Y así repetimos el procedimiento con todas las demás piezas. Lo mismo hice con la cabeza. La cerré totalmente. Luego tomamos por la parte de atrás y hacemos una pequeña cortada para poder dar la vuelta. De la misma manera hice con todas las demás partes. Quité el sobrante de tela, luego damos la vuelta. Lo mismo las piernitas. La copa del sombrerito, ya le quité todo el sobrante de tela y le hice unas pequeñas cortaditas donde queda la especie de V. Luego tomamos todo el centro por cualquiera de los dos lados, abrimos y damos la vuelta. Así nos debe quedar. También los zapatos y ya con todas las partes cosidas y al derecho procedemos a rellenar. Ya rellené todas las partes. Está relleno el cuerpo. Le dejé una abertura a la parte de atrás y luego cerramos. Rematamos. De la misma manera, rellené la cabeza y cerré la abertura, las orejitas, los bracitos. Tomamos la manguita del pantalón, doblamos hacia la parte de afuera, más o menos 1,5 centímetros, y hacemos una pequeña decoración. En este caso, le estoy colocando hilo color berenjena y le damos toda la vuelta. Y lo mismo hacemos con la manguita de la camisa. Guardamos más o menos 1 centímetro, pero esta vez sí la guardé hacia la parte de adentro y le hice la misma decoración. Lo mismo hice con el chalequito. Le decoré y también el bolsillito se lo pegué de la misma manera. Ya así relleno el zapato, de igual manera surcimos. Abrimos espacio y metemos la piernita. Alamos y cosemos, fijándonos que quede cosida la piernita. Y asegurándonos que quede bien cosida, rematamos.
De esta manera nos deben quedar los zapaticos. Tomamos la nariz y zurcimos. Rellenamos. Y rematamos. Tomamos el cuerpo y pegamos el chalequito. Acomodamos el cuello, así de esta manera, y tomamos un botón y lo pegamos en todo el centro del chalequito. Tomamos la manguita y pegamos el bracito. Y lo mismo hacemos con la piernita. La pegamos fijándonos que quede igual de alta a la otra. Pegamos una hacia la parte de atrás que se alcance a notar el bordo. Y la otra hacia la parte de adelante, más o menos hacia el centro. Pegamos el bracito, fijándonos que el dedito quede hacia la parte de arriba. Y lo mismo hacemos con el otro. Ubicamos la nariz y dibujamos los ojos y la boquita. Y pintamos. Hacemos unas pestañitas y lo mismo a la parte de abajo. Dibujamos la boquita. Ya con los ojitos así dibujados y la boquita, iluminamos. Y así de esta manera quedan los ojitos. Tomamos la naricita y la pegamos. Tomamos rubor y enrojecemos los cacheticos. Y la naricita. Pegamos las orejitas con aguja e hilo. Tomamos aguja e hilo y también pegamos la cabecita. Tomamos el ala del sombrero, lo acomodamos y le colocamos un poquito de silicona para que nos quede así un poquito doblado y pegamos la puntica encima de la cabecita. Luego lo pegamos hacia la parte de atrás. Rellenamos un poco la copa del sombrerito y metemos un alambre. Lo pegamos con silicona para que no se nos corra. Hacemos un pequeñito agujero y metemos la punta del alambre. Y aseguramos bien con silicona. Y doblamos un poco el alambre. Luego decoramos a nuestro gusto. Yo tomé un moñito muy sencillito y decoré. En mi caso voy a colocar unas estrellitas, pero ustedes pueden colocar todo lo que les parezca. Tomamos de la misma cinta y pegamos para tapar las puntadas. Y también hacemos un moño muy sencillito y decoramos. Así de esta manera. Para la corona reciclaremos tubos de papel higiénico y un gancho para ropa de alambre. Tomamos el alambre y le damos la forma. Tomamos los cartones de papel higiénico y vamos quitándole más o menos un centímetro o centímetro y medio, así de esta manera. Y vamos de esta manera armando la corona. Luego al siguiente también le quitamos la parte y vamos acomodando y vamos haciendo lo mismo con todo. Vamos metiendo los cartones de papel higiénico al alambre y vamos asegurando. Y así vamos haciendo con cada uno de los cartones.
Ya han quedado los cartones de papel higiénico metidos dentro del gancho. Y ya así organizados con la forma de la corona, tomamos cinta y empezamos a pegar. Los unimos y los dejamos bien apuntados con la cinta. Ya está totalmente pegada, la pegué con cinta y el alambre lo he cogido, le he torcido y le he guardado las puntas, pero dejé una para colgar nuestra corona. Y luego lo que hacemos es que cortamos fieltro de 5 centímetros. La tira queda de ancha, lo que es el ancho de la tela. Y lo mismo hacemos con rojo. Miramos más o menos la mitad de la corona y empezamos a colocar el rojo. Haciendo un poquito de presión también para que nos ayude a darle más fortaleza a nuestra corona. Ya he envuelto media corona con rojo. Luego tomamos color piel y envolvemos más o menos también como hacia la mitad color piel. Aquí es solamente la partecita como para hacerle la cara. Y luego ya tomamos el blanco y empezamos de la misma manera a envolver la parte blanca. Ya ha quedado envuelta toda la parte blanca y la roja y el pedacito color piel. Tomamos un pedazo de fleece de 37 centímetros por 10, pero lo cortamos que la parte más larga no estire. Necesitamos que estire desde los 10 centímetros hacia la parte de abajo. Y cortamos que las tiritas nos queden más o menos de medio centímetro. Y lo dejamos un centímetro de para abajo sin cortar la tela. Así de esta manera lo vamos cortando. Como pueden ver, estoy cortando los dos pedazos al tiempo y así hasta que hayamos llegado al otro lado. Ya con los dos pedazos de fieltro así cortados, tomamos una por una y las vamos enroscando así de esta manera y luego alamos de esta manera para que se vayan encrespando. Ya así totalmente encrespada, tomamos aguja e hilo y zurcimos en todo el borde. Y así zurcimos las dos, no importa que quede añadida, de igual manera no se queda notando. Y así bien zurcidas, tomamos la corona y nos fijamos que quede bien repartida la barba. Rematamos muy bien en la punta y pegamos con silicona. Ya así con la barba pegada, tomamos el bigote y también lo cortamos en flis y lo cosemos con puntada de ojal o puntada de filete. Y así al paso que vamos cosiendo, vamos rellenando. Y así sucesivamente hasta que esté totalmente cerrado y rellenado. Ya ha quedado el bigote así cosido, tomamos silicona caliente y pegamos. Tomamos un poquito de la misma tela con la que forramos. Formamos una bolita y envolvemos hilo así de esta manera. Quitamos el sobrante y pegamos simulando la nariz. Tomamos peluche ovejero, más o menos de 5 centímetros de ancho, y pegamos a la parte de arriba, simulando el gorrito de Santa. Y también hacemos una bolita de un diámetro de 12 centímetros y la colocamos a donde termina la parte roja, como si fuera la bolita del gorrito. Tomamos rubor y con un pedacito de trapito enrojecemos la naricita y los cacheticos. Dibujamos los ojitos. Pintamos con pintura para tela negra. Hacemos pestañas. Y a la parte de abajo también hacemos otras dos. Iluminamos
y hacemos el mismo procedimiento con el otro ojito. Ya han quedado totalmente pintados los ojitos. Coloqué un pedacito de peluche blanco a cada lado, simulando las cejitas. Decoramos a nuestro gusto. Yo en mi caso he colocado estas hojitas, este moñito, y luego colocamos lentejuelas por toda la parte roja. Ya he pegado varias lentejuelas a la parte roja y tomamos nuestro duendecito, lo ubicamos y lo pegamos. Y así queda terminada nuestra hermosa corona o guirnalda navideña de Papá Noel. Si te gustó el video y quieres seguir aprendiendo, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Aprenderemos dos manualidades a la